Luisillo, maestro en parar huevos. Híjole, no puedo, Miriam, Dios santo, no puedo. Vine a Ecuador y paré un huevo en la mitad del mundo. No, no cualquiera lo dice. Puncha, amigos míos, ¿qué más huevo? En esta ocasión nos encontramos en Ecuador. ¡Achachay! ¡Qué frío está haciendo! Ya se me están pegando todas las expresiones en quichua, amigos míos. Porque, oh sí, estamos recorriendo la hermosa ciudad de Quito. La altura, en verdad, siento que me está comenzando a afectar. Desde que llegué, no he dejado de tener los oídos tapados. Mi cabeza no deja de retumbar. No ha dejado de llover ni un solo segundo. Pero esto vaya, que se está disfrutando. ¿Les gusta mi prenda típica? ¿Qué tal? Para los fríos, ¿no? Está cool, me gusta. Complementa muy bien mi look para este día. Y el plan de hoy siento yo que estará flipante, estará muy, muy emocionante. Pues verán, iremos a visitar lo que es literalmente la mitad del mundo. Una línea que divide el norte del sur del planeta Tierra. Pues si no lo sabían, Ecuador se caracteriza por eso. Podemos ver físicamente la línea que lo separa. Brincar así de estoy en el norte, estoy en el sur. O al menos así es como me lo han pintado. De hecho, aquí a mis espaldas ya podemos ver el monumento a la mitad del mundo. Estamos a escasos metros de él. Y ahí podremos hacer unos cuantos experimentos. Básicamente aprender muchísimo. Contagiarnos de la cultura ecuatoriana. Y por supuesto pasarla muy chido, muy chévere, muy bacán. Acompáñenme, amigos míos. La mitad del mundo nos espera. Vamos a ecuadarle. Oigan, esta experiencia es muy diferente a como la imaginé. Yo pensé que iba a ser algo como muy rural, como de ir caminando por el campo y atravesar la pradera, matar a unos cuantos ovejones para alimentarnos. Pero no, esto está muy bonito, es realmente un museo. De hecho, no es nada más la mitad del mundo lo que te exponen, sino que hay varias cosas que te van mostrando. Por ejemplo, aquí te enseñan algunas chozas, algunos hogares de la gente que vive en el Amazonas. Miren, podemos ver que es esto como de... ¿Qué es esto, bambú? No es de verdad, ¿cierto? No, es una estatua. Pero podría ser de esas que es una actriz que la nada se mueve y te asusta, ¿no? Nos exponen así como son sus lugares de trabajo. También aquí como las herramientas que usan para pescar, para almacenar alimentos. Miren, aquí atrás tenemos cuis. Cuy, o como lo llamamos en otras partes del mundo, el cuyo o conejillo de India. Se ve muy bonito, se ve muy tierno. Pues aquí les va este dato que a muchos no les va a gustar. En esta parte del mundo y no nada más en este país, se los comen. Ya habíamos hablado de esto en Perú, cuando estuvimos en Perú probamos el cuy, la verdad debo admitirlo, me gustó y pues es algo cultural que ha pasado desde siempre, no nada más es parte de la cultura shuar, sino de toda esta parte del mundo. Aquí el señor Carlos me va a hacer una limpia, un ritual para deshacerme de todos los males que podría yo tener. Lo que debo hacer primero es conversar con Dios sobre lo que me está molestando, sobre algún mal que podría yo tener. Y realmente todo depende de mi fe. Me pusieron esta hierba que se llama sahumerio y debo colocarme aquí junto al fuego y decir lo que me molesta, lo que tengo mal. Ore con mucha fe, ore con mucha fe. Ahorita ya quedaron quemados mis males, los cuales representé en la hierba que puse en el fuego. ¿Y me siento bien? Me siento relajado. Muchas gracias, señor Carlos. Sí, señor. Es la fe. Al Dios no vemos. Nunca. Dios es una ciencia que no alcanzamos a entender. Es infinito. El aire o el Dios. Realmente estuvo muy interesante. Lo que me conflictuó un poco es que voy a oler a humo el resto del día. Voy a hacer la fogata andante. Pero está muy bien. La verdad, no me arrepiento para nada. Sí me siento muy relajado. Y como dice el señor, fe. Todo se trata de fe. Y esta, ahora sí, es la línea moderna, la última que se determinó como la mitad del planeta. Estamos en el norte en estos momentos y nos desplazamos al sur.
del norte al sur en cuestión de segundos. Hermano, intenta atraparme, soy más veloz que una bala. Y bueno, tenemos varias cosas bien interesantes. Por ejemplo, aquí esto es un reloj solar. Desafortunadamente por el clima no podemos verlo en funcionamiento, pero 6 meses del año el reloj se ve de este lado y otros 6 meses del año podemos ver su funcionamiento de este lado. Funciona, pues el sol da, con esto se hace una sombra y te va indicando qué hora es. Y bueno, me comentan que aquí se pueden hacer unos cuantos experimentos muy cool que te hacen ver, te hacen sentir que en verdad estamos en la mitad del planeta. Nuestra guía maestra aquí, Miriam, nos va a poner unas cuantas pruebas de fuerza. De fuerza y de resistencia. Básicamente el cuerpo va a funcionar de maneras diferentes dependiendo del lado del mundo donde estemos. ¿Es esto cierto? ¿Lo estoy entendiendo bien? Es lo mismo, puede ser del norte o del sur. La diferencia solo es en la mitad. En la mitad. Ok. A ver, yo voy a pegar mis dedos estos con fuerza y Miriam aquí va a intentar abrirlos, ¿cierto? Sí, no dejes que te abra. Okay. Lo más fuerte que puedas. Va, ¿ya? La chido señal no se va a abrir para nada. Ok, va. ¿Listo? Ya, 1, 2 y 3. Fuerte. Ya, muy bien. Ahora okay. Es aquí. Haz esto. Yo voy a tener que poner resistencia para arriba. Ella me va a intentar bajar las manos. Ok, va. 1, 2, 3. Arriba. Fuerte. Ya, muy bien. Okay, muy bien. Ahora vamos a la línea mitad del mundo. Ok. Entonces me pongo justo en medio. Mano bien cerrada. Ahí está. Chido. Señal impenetrable. 1, 2 y 3. Va. Ok. Otra. 1, 2 y 3. Creo que fue más fácil para ti, ¿no? Ok. A ver, acá arriba. ¿Listo? Va. ¿Qué? A ver, otra vez. Pero fuerte. No. Fuerte. Miriam, Dios santo. A ver, va. Miriam, Dios santo. No me dejaré vencer por ti y tus teorías físicas. Ok. ¿Listo? Sí. Va. No, ¿qué es eso? No estoy actuando, de verdad, esto está flipante. Por si no se apreció en cámara, básicamente ahí pues como que yo sí sentí que puse más resistencia, tanto para que me abriera la mano como para que me bajara las manos. Y aquí, pues, vaya, me humillaste, Miriam. Ahora vamos a hacer un ejercicio de intentar caminar derecho al borracho que policía lo para a mitad de la noche, ¿no? ¿Puedo intentarlo de un hemisferio primero? A ver, estamos en el sur del planeta. Estamos aquí, no estoy borracho, que quede claro, ¿ok? ¿Qué tal? Soy un máster de caminar derecho con los ojos cerrados, ¿cierto? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. ¿No voy a chocar con una llama? No. ¿Con un cuy? Ahora, estamos latitud 0000000 otra vez. La mitad del planeta. Ahí está la línea, ajá. No, ya me salí, ya lo sentí en mis pies. ¿Qué? ¡Qué demonios! ¡Wow! Oigan, qué cosas, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué locura! Me sentía un poquito desbalanceado, como que cuerda floja. Entonces, hasta ahora lo que sabemos, en la mitad del mundo camino chueco, soy mucho más débil. Resisto menos. Y ahora vamos a ver qué tal te va con el huevo. Mira, tú tienes que hacer esto. Primero, equilibrar tu cuerpo bien cada hemisferio. Me equilibro, ajá. Tomar el huevito con la punta de tus dedos e ir moviéndole muy, muy despacio. Como que le mueves milímetro a milímetro, nada más. Ahí está. ¡Wow! ¡Órale! Ok, entonces, ahí está mi huevito, un clavo. Judas, que quede clarísimo, por favor, ven acá. Que es un clavo, vaya, es un delgadito, todo cool. El chiste es nivelar el huevo justo en la mitad del planeta para que pueda quedar paradito. No sé si aquí signifique lo mismo huevo que en otras partes de Sudamérica, pero vaya, en muchas partes si digo quiero que el huevo quede parado, se escucharía extraño, se escucharía raro. Es difícil parar el huevo, ¿no? Ya a cierta edad, disculpen, es difícil que el huevo se pare. Perdón. Luisillo, maestro en parar huevos. Híjole, no puedo, Miriam, Dios santo, no puedo. ¡Oh! ¡Lo hice! ¿Qué? ¡Oh! Aplausos para el rey maestro Palomo. En adición a ser el rey Palomo, es el rey del equilibrio. Eso no fue truqueado, sí lo logré. ¡Órale! Mira, grábalo bien, grábalo bien. Oye, qué logro, Rarísimo porque de verdad, cuando quedó, como que solito fue como que me dijo ya. Como cuando colocas un imán en tu refri, como que ahí déjalo. Eso sentí. ¡Qué flipante! No. Necesito tomarle fotos, necesito tomarle fotos. Vine a Ecuador y paré un huevo en la mitad del mundo. No cualquiera lo dice. So, Luisillo, Rey Palomo, como sí, balanceaste el huevo en la sí, mitad del mundo, este es tu certificado honorífico de Huevo Master. Gracias, Miriam, gracias. Aplausos, aplausos. Miren, y está cool porque miren, sí tiene mi nombre ahí, Luisillo Rey Palomo. Miren, es un huevito musculoso parado justo en la mitad del mundo, latitud 00000. Oye, gracias Miriam, qué orgullo, qué orgullo, ahí está. Luisillo, Huevo Master.
Este es un huevo terráqueo. Es un globo terráqueo. Como aquí es la mitad del mundo, la parte más ancha del planeta, estamos girando más rápido que los polos. Y esta velocidad hace que el agua y el viento salgan expulsados. Más sentido de rotación de la Tierra hace que se vayan moviendo en círculos. Eso es lo que vamos a hacer con el agua ahora. Okay. ¿Ya? Ok. Vengan, por favor. A ver, tenemos que observar bien el tapón, ¿ok? Se va a destapar y a ver qué pasa con el agua. 1, 2 y 3. No, mira arriba. Arriba. Sí, para abajo. Se fue totalmente para abajo. Que en otros lados hay el remolino. Claro. ¿Y aquí? Aquí se fue todo para abajo. En la mitad del mundo. Ok. Pero ahora vamos al hemisferio sur. Ahora tú vas a sacar el tapón, ¿ya? Sí, claro. Fíjense bien, las hojas nos van a indicar de qué lado va a girar. ¿Listo? Y quitamos tapón. ¡Ah, mira! Ahí está. ¡Wow! ¡Para la derecha! Ese fue hemisferio sur, ya vimos el centro, y ahora el norte. Ok. Las hojitas dictadoras de la verdad. ¿Listos, amigos? ¿Listo, Jude? Listo. Va. Ahí está, perfecto, órale. Para la izquierda se fue. Ay, qué tremendo, ¿eh? Y hace sentido, porque en efecto, tanto mis brazos se fueron más rápido para abajo, más fácil, como el agua cayó completamente para abajo. Oigan, qué flipante, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. ¿Sabían ustedes de esto, amigos? ¿Sabían que se puede hacer estos experimentos? Los invito a hacerlos en sus casas. Tiren así agua en caída libre desde sus hogares. Si viven de que en México, Estados Unidos, Venezuela, van a ver que gira para la izquierda. Y si viven así de que en Argentina, Brasil, van a ver que gira para la derecha. Miriam, sos una ídola, sos una capa, eres grande. Gracias por estas instrucciones. Está muy chido. Si tienen la oportunidad de visitar la mitad del mundo, inténtenlo, hagan los experimentos, están buenos. Y bueno, a concluir este día probando un poco de comida típica ecuatoriana. Chequen este manjarzón, este tremendo platón. Es masivo, yo pensé que me iban a traer un plato individual. Y ópale, me he sorprendido. Este platillo se llama chucchucara y se compone, chéquense esto, es un surtido rico de alegrías, de sabores. Tenemos carne roja aquí. Vaquita, sabrosa, rica. Qué bien comen aquí. Me ha fascinado, me está haciendo flipar. Pues bueno, a disfrutar de este tremendo manjar, de este tremendo chucchucara, acompañado de una buena Pilsener Light, cerveza ecuatoriana, sabrosa, rica. Todo el mundo me dice así, si quieres una cerveza ecuatoriana, esta es la opción y les creo. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Una aventura por la mitad del planeta en la cual hemos dividido nuestra existencia en norte, centro y sur. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Me despediré como todo buen ecuatoriano disfrutando un chucchucara. Ahí topamos, mansitos.